¿Quieres hacer uno de los trucos más espectaculares que te van a meter lo que es el yoga bonito en la sangre? Por eso hoy me he venido a Río de Janeiro, porque he quedado con el campeón del mundo, el campeón de Brasil, un crack, también campeón de América, para que me enseñe uno de sus trucos, un truco espectacular. Así que he quedado con él, viene en nada, muy breves, para que me enseñe ese truco y para que lo aprendáis, lo entrenéis y os hagáis unos cracks. Así que vamos con el vídeo. Pues ya le tengo aquí al crack Ricardinho, que nos viene a enseñar. Nos vienes a enseñar un truco. ¿Cómo están, chavales? Ya se le está pegando lo que es mi manera de hablar. Entonces vienes a enseñaros un truco, ¿vale? Que se llama New Shit, ¿vale? Si lo traducís al inglés suena un poco raro, no muy bonito, pero en realidad es un truco muy bonito que se ve así. Empezamos con el primer paso de todos. ¿Qué? ¿Cuál es ese primer paso? El primer paso, chavales, es dejar que la pelota se pingue en tu pie. Vale. Así. Exacto. La idea principal es que la pelota caiga y bote en el pie. ¿Cómo conseguimos ese bote? Explícanos qué hay que hacer para que la pelota bote y no se vaya rodando cuando caiga en el pie. Es importante que te mantengas el cuerpo recto para que no hagas nada ni así ni así, pero sí recto. Y el pie tienes que hacer así, cuando la pelota viene, así. Vale, entonces la idea principal, como él dice, es que cuando soltemos el balón, amortiguemos levantando lo que es un poco el pie, sí, cuando la pelota vaya a caer. Si dejamos el pie quieto, lo que va a hacer el balón es lo siguiente. ¿Qué pasa? Se va para adelante y entonces no estamos listos para hacer el giro y levantarlo. Sí, el segundo es la pierna pasar por arriba. Vale, o sea, botamos y con el balón para arriba. Y también con el cuerpo recto, acá. No, vale. No, así. Es que estás seguro que tu pie está acá. Vale, fenomenal. Entonces la idea es mantenemos recta el cuerpo, la pelota cae, sí, y cuando botamos lo que es el balón en el pie, sí, giramos un poco. Sí, fenomenal. Entonces, vale, una pregunta que yo tengo, que a lo mejor también la tienen ellos. ¿Se puede aprender directamente desde la mano o es recomendable que vaya desde los toques? Es recomendable por los toques. Vale, chicos, como os digo, Ezeel, Ricardinho, unos toques antes y vemos cuando lanzamos para girar de nuestra manera más cómoda, ya sea botando en la izquierda o botando en la derecha. El tercero paso. ¿Tercer paso? Vale. No sé cómo llamo eso. Vale, no, ha dicho, o sea, el tercer paso ya es cuando hemos hecho aquí, la pelota ha subido, giramos y damos con el talón, ¿no? Entonces, cuando le damos con el talón, ¿vale? Yo, más o menos, o sea, yo este truco lo sé hacer, pero quiero que me dé toda su opinión, entonces quiero preguntarle al todo. Sí. Cuando le doy con el talón, es importante estar mirando. Hay que mirarlo. Por el otro lado. Vale. Eso es muy importante, enséñanoslo. Eso es. Es decir, por el otro lado. Hay que ir rápidos en el giro para mirarlo por el otro lado, porque si ya tienes esa levantada, yo creo, si ya la pelota sube ahí, ya tienes completar el giro. Exacto, que el completarlo, ¿cómo sería? 100% hecha. ¿Cómo sería ese ya finalmente ese último detalle? Y va a levantar la pierna aquí arriba, ¿eh? Sí, fue un poco feo. ¿Qué? Fue un poco feo. Bueno, ¿quieres volver a hacerlo? Hice un poco feo, a mí me ha encantado. Ahí ha sido elegante, con el número 10 de pelea a la espalda, espectacular. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Os pongo aquí su Instagram y espero que os haya gustado lo que es el truco de hoy. O sea, es un truco que es básico, es fácil, pero requiere la práctica. Pero queda la práctica. Y muy importante seguirle, porque es que es un fiera, sube cada maravilla. Cada maravilla en Instagram. O sea, esto que acaba de subir ha sido nada. Esta cosa que acabamos de hacer para él es como se levanta por las mañanas y lo hace. O sea, hay otros trucos que hace que son maravillosos. Entonces, vamos a hacer una cosa. Si este vídeo llega a 15.000 likes, grabo otro tutorial con él de un truco más difícil. Un truco muy conocido por él que se llama Alternative Elbow. Vale, tutorial. Vale, en tu casa. Venga, en Madrid. 15.000 likes y os traigo el tutorial de Alternative Elbow por Ricardinho. Vale. Así que nada más que decir, nos vemos muy pronto. También os dejo por aquí mi Instagram y más vídeos de Brasil se vienen, así que estáos atentos. Sí, hasta luego. Chao.